Leonel, ¿cuánto tiempo sin vernos? Primo Eric, qué bueno que llegaste con bien. Pasa, mis papás te están esperando adentro de la casa. Papá, mamá, ya llegó Eric. Hola Eric, ¿cómo te fue en tu viaje? Muy bien, tío, gracias. ¡Qué bueno que llegaste con bien, hijo! Vas a ver que te vas a encontrar muy a gusto en este lugar. Lamentamos todavía la partida de mi cuñada y que el desgraciado de tu padre te haya abandonado en lugar de aceptarte. Muchas gracias, tíos. De verdad no sé qué haría sin ustedes. Bueno, enseguida te llevaré a tu habitación. Amoblamos una para que la decores y la diseñes a tu gusto. Te vas a encontrar muy a gusto aquí. Bueno, aquí es. Vaya, sí que es grande. En serio, tía, muchas gracias de nuevo. De nada, hijo. Sabes que lo hacemos porque te queremos. Te dejo para que te instales. Cuando termines de hacerlo, puedes hacer lo que tú quieras. Si necesitas algo, nos dices a nosotros o a Julia. Gracias. Qué bueno que ya tengo un lugar donde comer y dormir. Una nueva vida me espera aquí. Me pregunto qué me deparará el destino. ¿Sabes, Leonel? Espero todavía que venirme acá signifique un cambio positivo en mi vida. La verdad es que lo de mi mamá todavía me sigue doliendo. Ma, ya me voy a casa de Jorge a hacer la tarea. Te mando un WhatsApp cuando esté de regreso. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá. 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 Papá, ya llegué. ¿Y crees que estoy feliz o qué, pinche maricón? Ya me enteré de que me saliste volteado. Maldita sea la hora que tu mamá se le dio por sobreprotegerte tanto. Mira nomás cómo te hizo, pero ahora que se murió ya no tienes a nadie que te solape la pinche mariconería. Papá, ¿de qué hablas? ¿Por qué me tratas así? No te hagas el inocente, pendejo. De que eres un pinche joto. ¿Y no crees que esto se va a quedar así? En tu vida me vas a volver a ver, estúpido. Te vas a quedar solo y a ver si con el hambre te haces hombrecito. Y ni se te ocurra buscarme porque te meto una buena chinga. Qué asco tener un puto como hijo. Hasta nunca. No. ¿Qué voy a hacer? No tengo a nadie, no tengo a dónde ir. Es que todo fue tan rápido. No sé por qué de pronto todo cambió. Aún no puedo creer que el cáncer haya acabado con mi mamá y que mi papá haya sido tan cruel conmigo. Entiendo. Pero es mejor que tu padre se haya ido a haber tenido que soportar una vida llena de maltratos y esas cosas tan feas. Y aunque no lo creas, mis padres y yo seguimos guardando luto por la partida de tu padre, que en paz descanse. No te preocupes, mis padres y yo te aceptamos tal cual eres y sabes que mi casa es tu casa. Así no estuviera pasando nada de esto. Muchas gracias, primo. No sabes cómo agradezco ese día que mi tío llamó a la casa para saber cómo estábamos. De nada, Eric. Por cierto, tienes que ir en cuanto antes a la prepa a inscribirte para que no pierdas el semestre. Oh, es verdad. Ya no me acordaba con todo esto. Mañana te vas conmigo a la prepa para que de una vez hagas el papeleo y te den el uniforme y todo eso. Y de paso, pues ya te aprendes el camino. Buenos días, bolita. Te voy a dar tu desayuno.
tendrá puesta su música tan alto estas horas? Tía, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago, Eric? ¿Bailar? Sí, ya vi, pero ¿qué no deberías de estar desayunando con Daniel y mi tío? Julia aún no tiene listo el desayuno. Fue a comprar pan, pero si quieres puedes ir a sentarte al comedor. Ahí ya está tu primo. Está bien. Buenos días, Eric. Hola, Daniel. Oye, ¿y mi tío? Ya se fue a trabajar desde hace como una hora. Lo bueno que hoy nos toca entrar tarde. Por cierto, creo que tendrás que acostumbrarte a ver a mamá bailar música disco. Ya me di cuenta, ¿lo has seguido? Sí, pero casi siempre es por las tardes. Ahorita debe ser porque Julia se fue a comprar unas cosas para el desayuno y está matando el tiempo. Entonces me tendré que acostumbrar a que en lugar de ser la residencia de los Santibáñez, será la disco Santibáñez. Algo así. ¡Por fin! El viaje en ese camión se me estaba haciendo eterno. Lo bueno que ya estás aquí, Juan Carlos. Y lo mejor, que este viaje te está saliendo gratis. Es la ventaja de ser cuñado de tu tío Ricardo, ¿no crees? Pues eso sí, don Iván. Por cierto, este pueblo sé que está con madre. Gracias, Juan Carlos. Mira, hablando de eso, estamos en el centro del pueblo. El convento es su atractivo más visitado. El palacio de la izquierda, que perteneció a un aristócrata hace siglos, ahora está abandonado y tiene fama de estar embrujado. No tiene fama de embrujado, realmente está embrujado. A mí me consta. Ay, morra, ¿a poco crees en esas chingaderas? Actividad paranormal está científicamente comprobada. No es cosa de creer o no, es que existe y ya. Ya, hija, tranquila, no estén peleando. Bueno, llegamos. Esta es la casa que te conseguí. No es muy grande, pero está barata la renta. Tiene todos los servicios y tienda cerca para que estés a gusto. Además, ya viene amueblada para que no batalles. ¡Nah, hombre, Don Iván! ¡No se apure! Esto está más que perfecto para mí. Y por cierto, al rato comienzo a buscar jale porque la comida y la renta no se pagarán solas. No sé por qué, pero ese acento tan golpeado que tiene este amigo lo hace parecer que está siempre enojado. ¿Y qué andas estudiando, muchacho? Ingeniero agrónomo, ya estamos en la mitad de la carrera. ¿Y por qué te cambiaste aquí en vez de irte directo a la Ciudad de México a estudiar a la UNAM? Pues lo que pasa es que no me inscribí en la UNAM porque siempre está muy saturada. Aparte el campo está cerca de este pueblo y necesitaba un cambio de ambiente. Algo más relax, tú sabes. La capital tiene una vida muy ajetreada y está llena de chilangos, nembe. WTF. Claro, sí, tú lo dices. Bueno, Juan Carlos, creo que es hora de irme. Cualquier cosa que necesites, avísame. Claro, Don Iván, váyase con cuidado. Y necesito correr a llamar a las 2 AM para pedirles ayuda de que se te apareció algún fantasma. Está bueno, hombre, lo que digas. Yo ya cumplí con avisarte. Ni pedo, creo que es mejor que de una vez me ponga a buscar jale, aprovechando que tengo el resto de la tarde libre. Muchachos, hoy tenemos un nuevo compañero, se llama Eric Castillo, y a partir de ahora estudiará con ustedes. Denle una cálida bienvenida para que se sienta a gusto en su primer día. Muy bien, Eric, toma asiento. Hay un banco libre delante de la señorita Violeta. Thank you.
vaya, vaya. Así que tú eres Eric, el famoso primo de Lonel. Sí. ¿A poco lo conoces? Sí, estuvo con nosotros en segundo semestre. Su papá es el dueño del restaurante más famoso de Crete y gracias a eso todo el pueblo conoce a su familia. Además que es algo adinerada, descendiente de un aristócrata que vivió aquí hace siglos y ese tipo de cosas. No me digas que no sabías nada de lo que te dije. Además de las cosas, lo conozco porque es muy amigo de mi hermano menor. Siempre está metido en la casa, junto con sus otros amigos. Hasta parece que viven con nosotros. X. Mira, me presento. Yo me llamo Violeta y ellos son mis amigos, Víctor y Raquel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Los cuatro estamos en el mismo salón. ¿A poco no te diste cuenta? En realidad no. Es que soy muy malo para memorizar caras y así. Mira, no te puedes. Es más, en vez de que estés tú aquí solo, vente con nosotros a la bancada allá para platicar más a gusto. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Oigan, chicos, ¿qué les parece si saliendo vamos a la cafetería del molino? Ay, Raquel, tú siempre salvas la tarde del aburrimiento. Suena genial eso de irnos por un coffee. Oye, sí, las veces que he visitado Cráter he ido ahí, están riquísimos los pasteles. Pues, ¿qué esperamos? ¡Vamos! Qué bueno que por ahora los maestros no nos están dejando tareas. Me aterra la idea de salir de la prepa e irme directo a la casa a terminar proyectos, estudiar para exámenes y todo eso. Ay, ya sé. Tenemos que aprovechar que al menos por unas semanas podremos salir a distraernos antes de que comience la tortura. Ni me lo recuerdes, ¿eh? Porque de pensarlo, ya tendré que empezar a ahorrar para los extraordinarios. Pues en vez de ahorrar dinero para extraordinarios, deberías de ponerte a estudiar, ¿no crees? Da. Pero mira nomás, habló el señor estudiante ejemplar. Como si fueras tan aplicado en el estudio. Te recuerdo cómo te fue la última vez en química. Sí, pero eso fue un 70. Por lo menos pensé. No como otras que sacan 40 en inglés, 60 en español y 30 en cívica, o sea. Tú te burlas de mí, ¿verdad, Víctor? Te recuerdo que en primer semestre tronaste artes. Ah, pero bien que cada fin de semana te veías con Liliana. Oigan, ya cálmense. Venimos a divertirnos un rato, no a pelear. Aparte, vean qué apenado está el pobre de Eric. Qué hombre tan guapo. Daría lo que fuera por salir con alguien como él. Dile a Víctor que él empezó todo, tan bien que estábamos. Pues es que me estresa que seas tan conformista con la escuela. Digo, nuestros padres... Eric, ¿estás bien? Oye, Eric, ¿estás bien? Eric, ¿sucede algo? Hola. Esa mirada se me hace muy conocida. Es la misma que ponía Víctor cuando quería andar con Liliana. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Me voy a armar de valor y les voy a confesar a mis amigos a quién veía tanto en la cafetería. ¿Es neta lo que mis oídos acaban de escuchar? Ese muchacho que viene de Monterrey comenzó a trabajar desde hace unos días en uno de los restaurantes de mi papá. ¿Qué? Entonces eso quiere decir que puede ser más cercano a quienes conozco de lo que yo pensaba. En el próximo episodio de Sentimientos Encontrados, Confesión, voy a saber demasiadas cosas de un completo desconocido. No se lo pierdan. Nos vemos.